Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Noticias Un Caos, este compacto de información para compartir lo más relevante, no solamente de la ciudad de Sáenz Peña, sino también de la provincia, el país y el mundo. Pero antes de iniciar con el desarrollo de la información y la presentación de todos los títulos, les recordamos a nuestros queridos televidentes que nos pueden encontrar a través de las diferentes plataformas que tiene la Universidad Nacional del Chaco Austral, Twitch, Facebook, Instagram, YouTube, y a partir del día de hoy a través de Sudoeste Televisora Color ST. Es el cable que nos va a estar transmitiendo a partir de la hora 21. Esta es la nueva propuesta que tiene justamente la Universidad Nacional del Chaco Austral en conjunto con esta televisora. Nosotros empezamos y nos metemos de lleno con el desarrollo de la información a través de los títulos y estos son los siguientes. El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, recibió a representantes del Banco Mundial. En la oportunidad, realizaron un balance de obras y proyectos que se ejecutan especialmente en el impenetrable chaqueño. Además, legislatura entregó un premio sobre acción ambiental. Los diputados de la provincia de Chaco premiaron la labor de privados para conservar el medio ambiente. Además, invitación al almuerzo por los 104 años de la independencia de Checoslovaquia. En este sentido, la colectividad de ese país en Sáenz Peña invitó a participar a toda la comunidad. Por otra parte, inscripción para subsidios de energía en el Parque del Encuentro. Esto se está dando en el día de la fecha y por los próximos días en la ciudad termal. Además, seminario en el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. En este caso estuvieron charlando con nosotros la jueza Elisa Pizarello junto a la doctora Roxana Glibota. Emprendimiento de jóvenes. La Universidad Nacional de Chaco Austral ha apoyado al supermercado mayorista El Ahorro, iniciativa justamente para poder encontrar vinculación con los jóvenes y la universidad. Caso Domínguez, el juicio por el homicidio del abogado José Domínguez continúa. Los detalles en la jornada de la fecha. Seminario instructivo de karate y kendo. En la oportunidad estuvo participando el instructor Roberto Genes en la provincia de Santiago del Estero con el apoyo de la Universidad Nacional del Chaco Austral. La ciudad de Resistencia será el escenario de la nueva Expo X, donde la Cámara Argentina de Fabricantes de Herrajes, Ferretería, Electricidad, Sanitarios y Afines de la República Argentina estarán exponiendo a través de las diferentes pymes los trabajos que llevan adelante. En marco del mes por la educación especial, la municipalidad en el día de la fecha estará realizando una caravana inclusiva en la ciudad termal. Estos son algunos de los títulos para iniciar en la jornada del día de hoy. Nos metemos de lleno con el desarrollo de la información y lo señalábamos. El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Milton Capitanich, ha tenido una reunión con representantes del Banco Mundial. En esta ocasión, Capitanich junto a Analía Ratquiroga, la vicegobernadora, hablaron acerca de los trabajos que vienen realizando en distintas partes de la provincia de Chaco, pero especialmente en el impenetrable chaqueño. Nosotros tenemos los organismos multilaterales de crédito, primero a través del programa Norte Grande que lideró Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner y ahora con Alberto Fernández, toda una estructura de financiamiento para la ejecución de obras que han sido muy significativas. Creo que es muy interesante toda la secuencia de financiamiento y la verdad es que es muy interesante primero contar con la visita del vicepresidente ejecutivo para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo. Con el banco nosotros trabajamos muchas líneas de financiamiento que tienen que ver con infraestructura, desarrollo productivo y o desagües pluviales. Yo soy el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y cubro 31 países y afortunadamente ahora que podemos viajar, que lo peor de la pandemia ha pasado, he podido venir a Argentina y salir de Buenos Aires y mi primera visita fuera de Buenos Aires es al Chaco. Mira, contento porque ayer tuvimos una visita de campo a varias comunidades en el norte y oeste de la provincia y tuvimos conversaciones con comunidades criollas, comunidades originarias para ver cómo han visto el avance en temas de agua, sobre todo el acueducto, la gran inversión que se ha hecho en un acueducto en esa zona, en Sausalito, en Nueva Pompeya. Soluciones también familiares, individuales con aljibes y cisternas y
me agradó mucho escuchar el agradecimiento de mucha de la población, porque se les ha resuelto en buena parte el problema del agua, para el agua potable para el consumo humano. Y también pudimos hablar de otras necesidades de la población. Hemos podido también apoyar soluciones energéticas con paneles solares para grupos de familias. Ahí creo que podemos hacer también mucho más. Y hablamos sobre necesidades futuras, ¿no? El tema de la conectividad de internet, digital, y vamos resolviendo problemas poco a poco, y me agradó mucho como Banco Mundial ver que hemos podido contribuir a soluciones que le llegan a las familias y les ayudan a resolver algunas de sus necesidades más importantes. Lo que primero podemos confirmar es el enorme compromiso que tiene el Banco Mundial con las inversiones en el país, inversiones para el desarrollo, inversiones para la inclusión, inversiones también para generar mayor competitividad y poder cerrar brechas estructurales de desarrollo, pensando en reparar asimetrías históricas, pero también mirando hacia adelante, ¿no? Mirando hacia el futuro y las enormes oportunidades de inversión y de producción que tiene la provincia de Chaco y el Norte Grande en general. Y es una visita que permite ver las obras que se hicieron, que fueron además ejecutadas de una manera muy eficiente, muy transparente por la provincia del Chaco, con mucho monitoreo de todos los organismos de control del Banco Mundial, auditorías, y además pensar y conversar con la gobernación sobre futuras obras de apoyo a la provincia, que es un objetivo común que tenemos los argentinos, nuestro gobierno nacional, con la provincia de Chaco, de seguir apoyando y fortaleciendo el desarrollo regional. La Cámara de Diputados de la provincia de Chaco estuvo realizando la entrega del premio Acción Ambiental. En la oportunidad, ha sido el accionar de privados en materia para conservar no solamente el medio ambiente, sino también todo el ecosistema. La diputada Jessica Ayala habló con los medios y al respecto decía lo siguiente. Esta es la primera vez que se hace se cumple, digamos, con la ley que sancionamos este año. La verdad que muy contenta, celebrándolo y entregándolo en este día clave, que es el día en contra de la lucha de la acción ambiental. Y por sobre todo, bueno, reconociendo el trabajo de una persona física y también de una ONG, una persona jurídica, que como decíamos al principio, hacen tanto para el cuidado del ambiente. Hubo 7 postulaciones, también hicimos un reconocimiento a cada uno de los postulantes y resaltaba esto de que todos representaban alguna localidad del interior de nuestro Chaco. Como persona física salió ganado Marcelo Schiavet, creo que no, si no me equivoco el apellido, es de Enrique Urian y se encarga de hacer la reforestación ecológica en un campo de propiedad de su familia, que hace muchos años había sido deforestado, y entonces de manera privada y en conjunto con otros integrantes de su familia hace esta tarea en el día a día, y es que consideramos tan importante. Y también como ONG salió galardonada la ONG Alma Vivero, de aquí de la zona de Edubiges, que está conformada por un grupo de varias mujeres que, como decía hoy quien estuvo representando y recibiendo el premio, también hacen no solo esto, una lucha y el cuidado del ambiente, sino un trabajo diario que las dignifica. Bueno, nosotros cambiamos el sistema productivo de lo que es agricultura a ganadería y fuimos formando, o sea, restaurando montes nativos, o sea, le fuimos dando forma y manejo a los montes donde era antes algodón. Hoy pasó a ser montes nativos. Mi familia se dedicó a la agricultura. Nosotros cambiamos el sistema y pasamos a la reforestación con ganadería, aproximadamente hace 8 años. Es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Continuamos con más información. En las últimas horas se dio a conocer esta oportunidad para celebrar el 104 de la independencia de Checoslovaquia. En ese sentido, la reina de dicha colectividad aquí en Presidencia, Roque Sáenz Peña, invitó a la comunidad a celebrar el próximo 30 de octubre. Nos encontramos con Dalila Kochol, reina de la colectividad checoslovaca. Bueno, contanos un poco ahora el próximo 30 de octubre. Sí, va a haber un almuerzo, también va a haber un show de Moravanka, de nuestro grupo folclórico. Se están vendiendo las entradas, las cuales con socios es con descuento si son socios, y la entrada incluye la comida, que va a haber comidas típicas y también asado, por ejemplo. Bien, bien. ¿Las entradas a dónde se pueden adquirir? ¿A qué precio? En la colectividad se puede adquirir. Hay un banner que está en las redes sociales donde hay los números, donde están los números. También pues, se pueden acercar a mí si necesitan.
Las entradas están 2.000 pesos para público en general y para socios 1.600. La gente que se acerque, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, va a haber, como te dije, comidas típicas, además un postre también, asado en general y el show de Morabanca por ahora. Bien. Bueno, me imagino que en este sentido también van a estar recordando, celebrando, haciendo homenaje también de los 104 aniversarios de Eslovaquia, ¿no? Sí, sí, exactamente, que es el 28 en realidad, pero para que más gente pueda asistir lo hacemos el 30. Bien, invitamos entonces a toda la comunidad a que se acerque y a que participe. Obviamente, a que participen, los esperamos. Encargada de la oficina de gobierno aquí en la ciudad de Presidencia Roque Sanz Peña, estuvo informando acerca de las actividades que tienen que ver con información y vinculada justamente a los subsidios en materia de electricidad que están desarrollando en el Parque del Encuentro. Estamos, sí, a partir del lunes ya comenzamos hasta el día viernes de 8 a 12 acá en el Parque del Encuentro. La verdad que un lugar espacioso, bien dinámico, bien de ambiental, digamos, está muy lindo acá el lugar, así que aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas, aquellas que todavía no han podido inscribirse para el subsidio de la luz, a que se acerquen. Tienen que traer solamente el DNI y la factura que tengan a nombre, o sea, el DNI tiene que ser y la persona que viene tiene que ser la misma que está en la factura. Empezamos, sí, a desconcentrar un poquito lo que es oficina de gobernación en el Hotel Gualoc, ya sea por temas de estacionamiento, aglomeramiento de gente. Entonces estamos haciendo todo lo que tenga que ver con operativos del Ministerio de Desarrollo Social, ya sea Mejor Techo, Mejor Vida, estamos haciendo Emprendemos Todo, todo lo que tenga que ver con la parte de infraestructura. La verdad que es un lugar mucho más espacioso y más, como te decía, por el tema del distanciamiento y todo lo demás, también me parece mucho mejor. Estamos de 8 a 12 por el momento porque estamos divididos al personal que está en Gualoc, al que está acá, hasta que más o menos vayamos viendo de que nuestras colaboradoras vayan aprendiendo el sistema y pudiendo hacer. Recién ayer pudimos conectar internet acá, que es lo esencial para una oficina, así que bueno, arrancamos. Y el operativo lo largamos de lunes a viernes, pero realmente puede seguir siendo así porque no hay problema, lo mismo que para el tema de las inscripciones de ANSES y todo lo demás, las chicas siempre colaboran y ayudan con la gente con esos trámites. La Organización Nacional de Naciones Unidas ha declarado el Día Internacional de la Violencia contra la Erradicación hacia la Mujer. En ese sentido, han presentado un seminario vinculado justamente a esta temática. La presentación estuvo a cargo de las juezas Elisa Pisarello y Roxana Glivota. Tenemos acá la gran satisfacción hoy, 25 de octubre, un mes antes de lanzar esto que va a ser la primer jornada en Sáenz Peña, gracias al apoyo de la Universidad UNCAUS, que va a realizar AMJA en nuestra ciudad. AMJA es Asociación de Mujeres Juezas y trabajamos por la igualdad de las mujeres con los hombres. En el marco de esa igualdad, está el 25 de noviembre, que junto con el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, son, digamos, los días más trascendentes de conmemoración y recuerdo. El 25 de noviembre está declarado por Naciones Unidas como el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y el objetivo es visibilizar que estas violencias existen y mostrar de modo concreto y también peticionar cuáles serán las acciones que se deben llevar adelante para tratar de erradicar y solucionar estos problemas, sobre todo en el tema prevención. Voy a contar cuál es nuestro objetivo más importante el 25 de noviembre. En primer momento vamos a hacer una introducción sobre la temática, pero muy concreta y muy pequeña. El verdadero interés del 25 de noviembre va a ser la recolección de experiencias personales. Por eso hoy
un mes antes, estamos invitando a las mujeres a que se acerquen. Van a haber urnas que a posteriori vamos a explicar dónde. Hoy les estamos dando tan solo la idea para que vayan pensando, para que vayan procesando y se vayan animando. Y escriban de modo anónimo, muy cortito, cuál fue su experiencia de violencia, sin poner su edad, sin poner, perdón, su nombre, tan solo poniendo su edad. Estamos convencidos, porque lo dicen los psicólogos, que escribir la experiencia personal es un primer paso y ayuda a liberar todas esas cosas oscuras, esos caminos oscuros de lo vivido a través de las experiencias malas, y que van a ser una ayuda fundamental para que las mujeres que hayan padecido esa situación puedan vivir más libres y con una vida mejor. Esta idea un poco trasciende lo que nosotros hacemos en la justicia, porque exactamente llega el dolor, llega la persona con su historia, a la que se refirió muy bien la doctora Eli Pizzarello, y ahí vemos qué mecanismos hacen falta dentro de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, para prevenir, para que los docentes, les pedimos, puedan prevenir, para que los directivos en sus lugares de trabajo, en las empresas, puedan prevenir. O sea, en todos los ámbitos del Estado, debemos comprometernos en el día a día a prevenir y erradicar la violencia infantil, la violencia sexual, la psicológica, la violencia económica, y que sepamos que en una comunidad todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y que nosotros en el Poder Judicial siempre trabajamos comprometidos en el Chaco de realmente poder cuando las personas se acercan y cuentan su historia a través de recursos fáciles, accesibles, sencillos, canales que sean muy óptimos, recibirlos y escucharlos y canalizar todas esas denuncias que recibimos a través de los trámites pertinentes. Eso es la parte que tenemos como Poder Judicial. Pero con esto, como dijo la doctora, vamos más allá, a ver qué la sociedad nos puede contar a través de sus experiencias personales, y ver, bueno, qué falta justamente para visibilizar y no maltratar, contar con tantas situaciones de violencia que escuchamos en el día a día en nuestro trabajo. Queremos que sepan que valoramos profundamente la actitud de la universidad, que pretende estar presente en la comunidad en estas labores de extensión. No solo la universidad, sino también hemos tenido el apoyo de muchísimas instituciones que han valorado, inclusive Cultura Municipal, que nos va a permitir poner una urna en un lugar neurálgico y de paso muy importante, como así también el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial, como por supuesto AMJA. Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana. Licenciatura en Sociología. Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad. Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental. Licenciatura en Administración, Ciclo de Complementación Curricular. Licenciatura en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria.
La rabia es una enfermedad muy grave. La rabia mata. Vacuna a tu perro y a tu gato desde los 3 meses de edad, todos los años, toda la vida del animal. La vacunación es obligatoria y gratuita en todo el territorio nacional. Si te muerde un animal enfermo, podés contagiarte la enfermedad. Si tenés una mordida, lavate con agua y jabón y recurrí al centro de salud más cercano. Pero también te podés contagiar con los murciélagos. Si ves un murciélago de día, lo más probable es que esté enfermo. Entonces, cubrilo con un balde al revés o una caja al revés y llama a la autoridad sanitaria más cercana. La rabia es una enfermedad muy grave. La rabia mata y se previene exclusivamente con la vacunación de tu perro y de tu gato. Jóvenes de San Peña apostando a la ciudad termal, en este caso particular con un supermercado. En caso El Ahorro, una oportunidad realmente más que interesante para conocer y dar a conocer esta iniciativa, este emprendimiento sanpeñense. Estamos presentando nuestro emprendimiento. Estamos arrancando, inauguramos el sábado. Fue un laburo que costó mucho sacrificio, ¿viste? Hace 3 años estamos en el rubro y todo esto fue a fuerza de pulmón, ¿viste? Nuestro objetivo acá es imponernos en el interior del Chaco, ¿viste? Sería sumar fuerza, la gente en sí siempre nos acompañó, tenemos, yo creo que muy buena oferta y queremos darle para adelante, ¿viste? Un lugar estratégico sobre Colectora en la ruta 16. Sí, viste, estamos acá en el corazón del Chaco, o sea, gente del impenetrable, del la zona sur, Charata, o te daba para el Pampa del Infierno, todos vienen a Saspeña, ¿viste? A buscar, a comprar, ¿viste? Acá somos, nuestro sueño en sí es ser fuerte acá en el interior del Chaco. ¿Qué productos ofrecen? Y de todo, tenemos 900 artículos, ¿viste? Tenemos una buena oferta en lo que es congelados, de lo que sea pollo, después tenemos desde aceite, línea completa Vicentín, tenemos harina, azúcar, después limpieza, perfumería, todo tenemos. Tenemos todo. La idea es también distribuir a diferentes localidades de la provincia. Hacemos distribución actualmente, ¿viste? Y la idea es ampliarla, sería. Hacemos distribución de ciertos artículos y ahora la idea es hacer una distribución de todo, sería ampliarnos, sería en ese sentido. Un momento difícil para la economía, no solamente del país, sino mundial, apostando a su ciudad y apostando a la provincia. Exactamente, viste, es una situación complicada, pero lo que siempre trabajamos nosotros en sí son márgenes finos, viste, hoy en día esto es más que nada rotación, es ver, estar atento a lo que hace la competencia y es un trabajo que te lleva las 24 horas del día, viste. No es que te podés quedar porque a darle, pensar, ¿viste? En realidad, y lo que apuntamos también es a un servicio eficaz en la atención al cliente, ¿viste? Hay otros lugares acá, otras empresas, ¿viste? Que nosotros lo que queremos darles es esa solución de no perder tiempo, ¿viste? De que sea una atención rápida. O sea, me pasó por experiencia, yo era cliente de otras empresas y bastante lento el servicio, ¿viste? Nuestra idea es un servicio rápido y eficaz, más que nada también. Aparte de los buenos precios y la buena calidad, ¿viste? También una buena atención. Sí, la gente, los productores, muchos llevan para sus empleados del campo y tenemos muchos clientes conocidos ahí. Y hacemos ventas minoristas también, ¿viste? No solo mayoristas, sino que minoristas también, cosa de que en sí la familia pueda venir y comprar, hacer sus compras del mes, ¿viste? Y apostamos más que nada a la velocidad, ¿viste? Que entren, compren y se vayan. No pierdan su tiempo. Bueno, la invitación para la gente que los está escuchando, que los está viendo, ¿dónde los pueden encontrar? Y nosotros estamos acá en Colectora Norte, sería Ruta Nacional 16, casi esquina Independencia. El caso Domínguez, hace un par de años atrás, conmocionó a la ciudad de Presidencia Roque Sanz Peña por la brutalidad del hecho. En la oportunidad estuvimos charlando con Adrián Domínguez, su hijo, quien brindó detalles de cómo está avanzando la causa en este momento.
parte el juicio está en proceso, ahora estamos esperando la decisión del tribunal de unos pedidos prácticamente irrisorios que hizo la defensa de los imputados, donde piden la absolución y demás, bueno, cosas que ellos consideran que no corresponde. Lo que va totalmente con la incongruencia de lo que es el caso de mi papá, de la tortura que tiene, como yo siempre les cuento, los alambres con los que estaba atado prácticamente le cortaban la piel, tenía doble alambre en las muñecas, una atadura en los tobillos que cruzaba de modo continuo por atrás del cuerpo, rodeaba la cabeza y eso si él se movía lo ahorcaba. Ya es por sí una privación ilegítima de la libertad, es torturante. También lo golpearon, tenía traumatismo, la cara raspada de patadas una vez en el piso y tenía quemaduras compatibles con corrientes eléctricas, que eso no se pudo confirmar, pero tampoco se pudo descartar. ¿Esta tortura con el fin de un robo? No entendemos, porque si yo me pongo a pensar por qué hicieron eso, o sea, tanto para el fiscal como para la querella, para cualquier persona que tenga un poco de raciocinio se da cuenta de la tortura innecesaria para matar a una persona, la alevosía, el ensañamiento con la que le hicieron, las quemaduras con picanas, si bien no se puede confirmar porque cuando una picana quema o una corriente eléctrica hace unas quemaduras en la piel, pero si vos los tapás con plástico, con un paño mojado, no se completan las capas quemadas. Por eso están las quemaduras, pero no se pueden confirmar, pero están las quemaduras. Y eso el forense fue muy contundente con la tortura. Y yo los invito a ustedes, a la prensa, a que vean las fotos y se saquen todas dudas del ensañamiento y la alevosía, porque es lo mismo que yo cuento, que ustedes vean las fotos. El cuello golpeado, los traumatismos, la cara hinchada, dijo el querellante, como lo analizó bien, 26 minutos de sufrimiento desde que entraron, desde que lo ataron. O se atan las manos a los abogados de la defensa con doble atadura y me dicen si es tortura, alevosía o no. Es simple, no tiene muchas vueltas esto. Y estamos esperando que esta incongruencia se resuelva, porque fue elevado con homicidio en ocasión de robo, cuando no fue un homicidio en ocasión de robo, y no solamente lo decimos nosotros, que pueden decirnos somos imparciales, lo dicen muchos expertos, lo dicen mucha gente que sabe derecho penal, criminalistas, jueces y demás que siguen el caso a la distancia. ¿Hasta el momento son tres los imputados? Son tres los imputados: María Cecilia Carmona, que era empleada del Instituto de Vivienda y Resistencia; Carlos David Ernesto Coche, es hijo de una ex fiscal de Resistencia de apellido Otero; Elsa Beatriz Otero; y Gustavo Gallardo de Jesús, que de acá es Espeña, que todos saben quién es Gustavo, cafetera, el Café Gallardo del barrio Yapeyú, que estuvo preso por narcotráfico y robo y al momento del crimen estaba en libertad asistida. Por eso Fiscalía pidió que se lo considere como un reincidente, que es lo que es. ¿Las tres personas se encuentran detenidas desde el momento del hecho? Están detenidos en el momento del hecho. Primero Gallardo estuvo en comisaría cuarta acá en Cespeña, después por la peligrosidad fue pasado al complejo. Coche estaba en la primera, pero a los pocos meses fue pasado a Resistencia, a la comisaría segunda. Desde ese momento avisamos nosotros que se iba a escapar, porque ahí tiene su gente, tiene sus contactos. El fundamento con el que se fue es también irrisorio, pero se fue hasta que se terminó escapando. Se terminó escapando este año y lo agarraron en Paso de la Patria, en Pedrado, una zona de Corriente, no me acuerdo en este momento en la localidad. Coche llevaba el auto de mi papá, junto con Gallardo y Carmona, fueron registrados en el Macallé, en un peaje policial, y también una cámara registra bien cómo golpea a la mujer la puerta y se meten los dos masculinos buscándolo a mi papá. No sé qué prueba más quieren para demostrar que son los responsables de todo esto. ¿Quién es el fiscal de la causa? El fiscal es el doctor Rescala, que hizo un análisis muy minucioso, la verdad que muy minucioso, junto con el querellante, explicando y fundamentando todo, pero con pruebas, no con opiniones, sino está todo con pruebas de los forenses, de los policías que hicieron la investigación, y esos son los... ¿Estás conforme con la investigación? Con el actuar de los fiscales y la querella, sí, con la investigación. No tanto, porque esto no pudo haber subido como homicidio en ocasión de robo. No entiendo el tecnicismo. Hay un tecnicismo, supongo, pero no nunca pudo. Yo me negué a que esto sea un homicidio en ocasión de robo, ni me quise notificar, porque ya al decir que a mi papá lo mataron en un robo con el semejante, yo vi el cuerpo de mi papá y lo vi en la morgue. Después, cuando le sacaron los alambres, tenía toda la mano prácticamente cortada. Y eso es lo que no me gustó de esa etapa preliminar de la investigación. ¿Cómo continúa? Ahora el 3 de noviembre continúa con Fiscalía, va a responder
los pedidos irrisorios que hizo la defensa y ahí vemos. La posibilidad de tener un título universitario sin tener que trasladarte regularmente a una ubicación física determinada es la principal ventaja de las carreras a distancia. Algunos estudiantes directamente prefieren esta modalidad ya que se les permite autogestionar con más libertad sus horarios y su progreso académico. Licenciatura en Administración. Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana. Licenciatura en Sociología. Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad. Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental. Licenciatura en Administración, Ciclo de Complementación Curricular. Licenciatura en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria. El 1 de octubre en Argentina comienza la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y polio. Acá te cuento lo más importante que tenés que saber. A todos los niños y niñas del país, entre 13 meses y 4 años inclusive. Es una dosis adicional de las vacunas triple viral contra sarampión, rubiola y paperas y la IPV contra poliomielitis. Sí, estas dosis adicionales son gratuitas y obligatorias y no requieren orden médica. Esta campaña se realizará desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre. Estas vacunas son una oportunidad para reforzar la protección de las niñas y los niños frente a estas enfermedades y así evitar que resurjan en nuestro país. Actuemos para cuidar la salud de todas y todos. Activa vacunas. Activa vacunas. Activa vacunas. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas dos dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate en argentina.gov.ar/cáncer de mama. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La provincia de Santiago del Estero fue el escenario del seminario que se estuvo desarrollando instructivo de karate y kendo. En la oportunidad estuvo participando Roberto Genes, instructor de dicha disciplina, y en este caso, bueno, con el gran apoyo de esta casa de altos estudios. Del evento que tuvimos este fin de semana, instructivamente a nivel de karate y kobudo, que ya pasaré a explicar lo que es kobudo. Primero quiero agradecer a los administrativos, a gente de UNCAO, señor Germán, señor Westman, señor Lucas Teganini, y a la Secretaría de Deporte que sigue apoyando mucho al deporte, lo que es a nivel provincial y nacional. Nosotros tuvimos un evento, vuelvo a entender, a nivel de karate, a nivel, ¿cómo se dice? Karate es un camino a mano vacía. Después tenemos el evento que es kobudo, que mucha gente por ahí no lo está entendiendo lo que es el kobudo. Es un trabajo específico, muy sistema de trabajo de armas, que este tipo de armas, trabajamos temas nunchaku, bo, kama, que se llama un tipo de una guadaña, sai, que es un arma de punta. Bueno, después el resto viene sucesivamente que es katana y viceversa, dicho de armas. Hemos compartido una experiencia muy linda a nivel nacional, que tuvieron gente de toda la localidad, fuimos con un grupo de acá de gente de Castelli, de Chaco, Catamarca, Santa Fe, Córdoba, o sea, a nivel nacional, no me voy a acordar de todas las provincias que tuvieron, pero fue muy emotivo y muy productivo para traer cosas
a nuestro Chaco, querido, para nuestro deporte. También a su vez, también hemos gestionado a nivel nacional, para 2013 es un evento a nivel nacional, acá en el Dojo Arena en Caos, para mediados de junio, julio, un evento productivo de karate a nivel competitivo y lo que es un seminario de Kobudo, que van a ver lo que es ese tema de que de qué definimos Kobudo. Así que estamos trabajando en ese proyecto que ya está pedido para el año 2023, para mediados de julio, junio. Y de ahí, bueno, tenemos otro evento, tenemos todo el año, gracias a la Virgen. Ahora estamos yendo el 5 y 6 de noviembre, estamos yendo a un torneo nacional que se organiza en la ciudad de Altagracia, Córdoba. Se está yendo un grupo de alumnos de acá de Arena Un Caos, complementando con otros alumnos de acá de otro dojo, de acá de Roca Saspeña. De Saspeña a Chaco estamos yendo 15 y de la ciudad de Castelli también están yendo otro tanto de 22, así que Chaco está presente más o menos alrededor de unos 35 alumnos competidores para este evento nacional que se organiza 5 y 6 de noviembre en la ciudad de Altagracia. Tenemos otro evento, el seminario nutritivo a nivel nacional también, que se va a hacer en Cosquines el 8 de diciembre. Trataremos de estar siempre en lo que más podemos. Todo pasa también por ahí, no le ponemos otra alarma en el tema económico, pero hacemos el mayor esfuerzo y con la ayuda de algunas instituciones que estamos siendo partícipes para poder estar siempre incluidos dentro de nuestro arte. Estas competencias son por niveles, por categorías, está profesional, amateur. Está a nivel profesional. Hay chicos que van a competir a nivel profesional, como en la que se llama la Federación Argentina de Karate. Y después está a la vez la novicio, que se maneja en la otra área, que es en el novato, ¿me entiendes? Son distintas áreas. Está a nivel federativo, a nivel FAP, y de ahí van, obviamente, surgiendo para un seleccionado argentino que, de acuerdo a de los torneos que hayan sumado más puntos. Es todo competitivo a nivel nacional y es todo federativo. Contanos, Roberto, ¿dónde entrenas? Yo estoy entrenando acá dando clase en el Dojo Arena Un Caos, lunes, miércoles y viernes a partir de las 20:30. Y chicos también tenemos a partir de los 5 años hacia adelante. El arte no tiene edad, siempre andando bien de salud, puede tener 50, 30, no hay límite de edad, siempre y cuando que esté bien de salud y quiera hacerlo, están las puertas abiertas. ¿Quién puede hacer karate? Masculino, femenino, adulto. En general, el que tenga ganas y le guste el arte, lo puede hacer. No hay límite de edad ni género. No hay ni límite de edad ni género. Estamos trabajando en todos los ámbitos. Así que eso no cerra la puerta para ninguno, en realidad. Es todo un trabajo. Y ahí que tenga ganas. Siempre estamos haciendo la que tenga ganas. Bueno, Roberto, te esperamos con otros logros, con otras cosas que nos quieras contar en los próximos días. Bueno, desde ya muchísimas gracias y lo esperamos también. Ustedes también les invito, si quieren ir a practicar, está la puerta abierta ahí en el Zoom del estadio Arena Un Caos. No está cerrada la puerta para ustedes tampoco, para nadie en general, así que no están exentos. Desde ya muchísimas gracias y bueno, y después del evento que estamos entrenando, que estamos evocando para el 5 o 6 de noviembre, y bueno, de ahí veremos los logros que tenemos y siempre vamos con ondas muy positivas, así que creeremos que siempre estamos ahí. No estamos muy lejos de la actualidad a nivel nacional. Ferretería, electricidad, sanitarios y afines, estará por realizar una exposición. Hablamos con su presidente, quien brindó detalles del evento. Estamos con muchas expectativas, muy contentos, como decías. Tenemos una cantidad de expositores realmente impensada hace un tiempito. Estamos casi en 65 fábricas exponiendo. Y realmente es un momento inolvidable para nosotros. Es un espectro muy importante el que cubrimos, desde como dice nuestro nombre de la cámara, desde herraje, ferretería, electricidad, sanitario, construcción, y realmente es innumerable la cantidad de productos que involucra la cámara. Y una cantidad muy importante va a estar
expuesta en justamente en esta muestra de resistencia. Es la número 14 que hacemos, la primera vez en resistencia. Nuestra cámara, como para dar una idea, es una está formada por pymes, por pequeñas y medianas industrias, y lo que la idea es llevar la producción a las regiones del país. Porque muchas veces, claro, al no ser empresas de gran poder adquisitivo, no tenemos posibilidades de hacer difusiones masivas, televisivas, radiales, lo que hace aumentar el volumen del mercado. Entonces, lo que hacemos es llevar justamente la fábrica a las regiones del país. Y esta vez realmente en resistencia tuvimos una acogida muy importante por parte de FECHACO, que es la Federación Económica de Chaco, del gobierno también. La verdad que nos dieron desde el principio un apoyo porque entienden de qué se trata. Y por otro lado, nosotros reservamos en todas las regiones que vamos una cantidad de lugares para fabricantes locales. Entonces, que muchas veces es la primera oportunidad que tienen de exponer así para el público, para el gremio. Y bueno, y después muchas nos acompañan a otras zonas del país donde pueden ampliar el mercado de sus productos, ¿no? Especial y en ese contexto y en este escenario también, desde la comuna de Presidencia Roque Sanz Peña han llamado a realizar una caravana por la educación especial. Hablamos con Tomás Ábalos, responsable del Departamento de Discapacidad de la comuna de Presidencia Roque Sanz Peña, quien brindó detalles del evento que se va a llevar a cabo en la ciudad termal. Muy buenos días a todos, gracias por acercarse hasta acá a nuestras oficinas. Como decías, estamos celebrando en este mes de octubre el mes dedicado a la educación especial, un mes donde visibilizamos los derechos de las personas con discapacidad y el trabajo que vienen realizando las instituciones educativas terapéuticas de Sanz Peña en conjunto, ¿no?, con el municipio local. Bueno, hoy tenemos en el marco de las actividades esta gran caminata por la inclusión con la temática del Chavo del Ocho. La haremos desde la calle 12 y 1 del centro, circulando por calle 12, finalizando en el Paseo de los Artesanos, donde bueno, hay programados otros números artísticos, así que si el tiempo nos lo permite, hoy estaremos llevando a cabo esa actividad. Hoy arranca a las 16:30 horas, estaremos todas las instituciones educativas terapéuticas junto, bueno, a la Oficina Municipal de Discapacidad. Están invitados en realidad todo el público en general a acompañar no solo esta actividad, sino todas las actividades que programamos para este mes y las políticas públicas que venimos llevando a cabo durante todo el año, ¿no? Que siempre decimos que es necesario y es importante que acompañen no solo las familias de las personas con discapacidad, sino también la ciudadanía en general, ¿no? El Chavo del Ocho, porque quisieron recrear un poco lo que es la diversidad de personalidades en cuanto a la serie, ¿no?, que es muy conocida, así que cada institución se le ha asignado uno o dos personajes, así que los chicos estaban ahí muy entusiasmados armando sus disfraces, sus trajes, así que hoy, si el tiempo lo permite, va a ser una fiesta primero de mucha alegría y segundo de mucho color y diversidad de disfraces, ¿no? Si tenemos las últimas tres actividades, una, bueno, de las más importantes, que es este viernes el Festival por la Inclusión en el Polideportivo Municipal de 18 a 21 horas, donde aprovecho el espacio para hacer la invitación a todos los vecinos de Sanz Peña para que se acerquen en el Polideportivo Municipal, donde habrá stand de exposiciones por parte de las instituciones. Participarán también el Instituto Terciario Don Orión, el Instituto Mantovani, tendremos el show de los rufianes y finalizaremos con una clase de zumba inclusiva ahí en el Polideportivo Municipal. Mañana tenemos la caravana inclusiva organizada por SED Desarrollo, una de las instituciones de Sanz Peña, que también se hará desde calle 12 y 1 por la ciudad. Y finalizamos el día lunes 31 de octubre en el Parque Temático Ciudad de los Niños, realizando una gran kermés como cierre a este mes de la educación especial.
La posibilidad de tener un título universitario sin tener que trasladarte regularmente a una ubicación física determinada es la principal ventaja de las carreras a distancia. Algunos estudiantes directamente prefieren esta modalidad ya que se les permite autogestionar con más libertad sus horarios y su progreso académico. Licenciatura en Administración. Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana. Licenciatura en Sociología. Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad. Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental. Licenciatura en Administración, Ciclo de Complementación Curricular. Licenciatura en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas dos dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Continuamos en Noticias Un Caos, pero antes les recordamos también a nuestros televidentes que nos puedan encontrar en nuestras distintas plataformas a través de Facebook, Twitter, Instagram y también a través de YouTube. Y por supuesto, a partir del día de la fecha, a través de Sudoeste Televisora Color STC, a partir de la hora 21, vamos a estar compartiendo con todos ustedes esta transmisión, este compacto de información que tiene Hipermedios Un Caos junto también a STC para todos ustedes. Ahora vamos al desarrollo de noticias en un minuto. Noticias en un minuto. Noticias en un minuto. El registro inventario de meteoritos de Campo del Cielo será creado por el gobierno del Chaco. Este jueves inicia el cronograma de pagos de la Administración Pública Provincial. El gobierno y residentes de salud alcanzaron un acuerdo y habrá aumentos para el sector. Pese a la sequía, estiman la siembra de 160.000 hectáreas de trigos en el Chaco. Avanza la refacción de espacios verdes en el barrio Puerta del Sol de Sáenz Peña. Fin de semana XXL para la administración pública. Lunes y martes serán días no laborables. Muerte de la bebé de Kitilipi. Este jueves se conocerá la sentencia para la madre y su pareja. Bien, nosotros llegamos al final de esta edición. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana a partir de una nueva edición en Noticias Un Caos. Tengan todos ustedes buen resto de jornada. Hasta mañana.